sounds the best. Va a ser un día muy productivo. Sí, primero voy a bañarme, después me voy a cambiar con un super outfit que tengo preparado desde la semana pasada. Me voy a maquillar de estar hermosa. Después voy a ir al gimnasio para arreglar un poco mi figura porque estoy un poco gorda y tengo una espalda un poco rara. Después voy a hacer un montón de cosas más y sí, va a ser un día muy productivo. Pero antes voy a hablar un poquito con Alexa. Hola Alexa, ¿cuántos grados hacen hoy? Hacen 45 ¿Qué? Grados. No, vale, mejor me quedo solo con lo de la duchita y que sea bien fresquita. Adiós, móvil. ¡Ay, qué calor! ¡Cuánto calor! Sí. Bueno, creo que es hora de levantarme. Tengo ganas de comerme un helado. Sí. ¡Buenos días, papá! ¡Buenos días, hermanito! ¡Oh, oh, hola! ¿Hola? ¿Hola, papá? Sí, hola, perdona, el calor me mareó un poco. Mira, mija, ¿por qué no vas al supermercado y compras a tu querido papi comidita? Puedes comprar helado, pero no te pases. Que todo no sea helado, ¿vale? Que todo no sea helado. Uy, perdona, hija. El calor me marea. Vale, bueno, creo que voy al super, sí. Ok, adiós. Papá dijo que no todo sea helado, pero tengo una idea. Jeje, tengo 100 euros para gastármelos en lo que quiera. Tengo una pizza, rica, agüita, y ahora sí, lo que más me gusta. ¡Helado! Sí, helados. Muy bien, todo está apagado y tengo muchos helados para combatir el calor. ¡Sí! Vale, creo que voy a entrar. Hola, papi. Sí, hola. Sí, hola, hija. ¿En qué te gastaste los 100 euros? En una porción de pizza y en agüita. Y después heladitos. Sí, heladitos. Para combatir el calor, ¿sabes? Sí, heladitos. Muy bien, me hiciste caso y no compraste todo helado. Muy bien. El calor me marea. Sí, me marea. Bien. Lo siento. No, estoy bien. Sí, voy a continuar. ¿Cuánto calor? Me muero de calor. 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 ¡Ah! ¡Qué calor! ¡Señor Osin! ¡Venga aquí inmediatamente! Sí, hola. Díganme, señoritas, ¿qué se les puede ofrecer? Para mí, inmediatamente, quiero una Coca-Cola con mucho hielo. Vale, vale, no me grites así, por favor. Yo te hablo como me viene la gana. Sí, lo siento, señorita. ¿Y usted? Pues a mí deme una leche de coco así, fresquísima. Perfecto, señoritas. Enseguida se las traigo. ¡Ahora! Me pregunto dónde está la casa de mis nietos.
Con este calor quería ir a visitarlos, pero creo que tenía la ubicación equivocada. Bueno, voy a seguir buscando. ¡Quiero una fiesta en la piscina! ¿Ah? Claro que sí, mi hija. Inmediatamente se lo pido. Se lo exijo a señor Osin. Tú tranquila, mi amor. Vas a tener tu fiesta en la piscina. Quiero invitar a todo el barrio menos a la asquerosa esa de mi clase de María Carlita. Ok, también le diré al señor Osin que no invita a María Carlita, la pestosa esa. Señoritas, aquí traigo sus cosas. Sí, sí, inmediatamente cojo la piscina grande. Tomen. ¡Ah! Nueva notificación. ¡Oh! No me lo puedo creer. Me invitaron a la superfiesta de las reinas del barrio. Papá, hermanito, vamos a una superfiesta en la piscina. Una nueva notificación. A ver. Ah, una fiesta en la piscina, claro que sí. Una notificación. Y del señor, sí. Uy, mis gafas. Sí, es el señor, sí. Una super fiesta en la piscina. Claro que tengo que ir. Una nueva notificación. A ver. De las reinas del barrio. No puede ser. Del señor, sí. Ay, no me lo creo. Una super fiesta en la piscina. Claro que sí. Eso sí que son unos buenos planes. ¿Cómo era que se usaba este trasto? Me pregunto yo. Ah, ¿qué es eso? Buena notificación. Una fiesta en la piscina. El señor, sí. Bueno, creo que voy a tener que ir. Tal vez ahí están mis nietos. ¡Qué calor, qué calor! ¡Qué calor, qué calor! ¡Uy! Una nueva notificación. ¡Fiesta en la piscina y además de las reinas! ¡Claro que sí! Voy. ¡Piscina! ¡Fiesta en la piscina! ¡Fiesta en la piscina! ¡Fiesta en la piscina! ¡Oh my gosh! Tuviste una buenísima idea, hija. ¿Alguien vio a mis nietos?